Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Para caminar, porque la vialidad es terrible. No se puede caminar las calles. Podemos encontrarnos con calles en el centro de Puerto Viejo y en nuestros barrios de Puerto Viejo, el abandono que existe en el arreglo. Así es que vamos a ser totalmente inclusivos y vamos a dar esa atención oportuna a nuestros queridos barrios con los con lo más básico a lo que me estoy refiriendo, y además esa reactivación propia que nos han pedido el sector comercial. Hay una reactivación, hay un seguimiento inoportuno a nuestros comerciantes informales, y tenemos que saber y conocer que la informalidad se está dando porque no hay trabajo. Boris, si no hay trabajo, ¿a qué se tiene que dedicar un padre de familia? No queda otra que dedicarse a la venta informal propia. Yo me encuentro con los compañeros que dicen, me persiguen, no puedo vender. Voy a vender tomate, voy a vender zapatos, voy a vender blusas, voy a vender pescado. Y hay un seguimiento, una persecución a nuestros comerciantes informales, cuando eso, lo que hay que hacer y lo que se debe de hacer es ser inclusivos, buscar lugares y espacios oportunos para nuestros comerciantes, los que bien merecidamente tienen vender sus productos de forma adecuada y de forma segura. Todos los que no han tenido la posibilidad de visitar nuestra querida ciudad de Puerto Viejo, la capital hermosa de la provincia de Manabí, nosotros tenemos un corazón hermoso, siempre abierto. Cuando nos visitan, siempre decimos, tenemos la comida más rica, abrimos nuestras puertas, de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestros amigos comerciantes, de nuestras madres que tienen sus negocios pequeños, con una sazón propia que tienen las mujeres manabitas que han emprendido. Así es que yo les puedo decir que visiten Puerto Viejo, no solamente por ese decir de brazos abiertos, de ser solidarios que tenemos los manabitas, los puertovejenses, sino que podemos disfrutar de nuestras playas, de nuestras comidas, del turismo propio que tenemos en la ruralidad de Puerto Viejo y al que también le tenemos que dar muchísimo apoyo y mucho crecimiento. No solamente vive de la agricultura, y que esta es una de las principales fuerzas laborales que hay en el sector rural, sino también el sector urbano, como te decía. Ahora, pues, una de las cosas acertadas que ha hecho el alcalde son esos nuestros hermosos parques que hay, que aunque exista la inseguridad, pues podemos ir tranquilamente, conocer, respirar aire puro durante la mañana, durante el fin de semana. Así es que Puerto Viejo no solamente tiene calidad humana, tiene turismo, tiene sazón, tiene comida y tiene nuestro sector rural que es hermoso, nuestros ríos, para visitar, para conocer. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.